Hola amigos, espero estén muy bien. Hoy nos encontramos en un nuevo video y estamos en una de las zonas verdes con las que cuenta la Ciudad de México. Acompáñenme a recorrer este hermoso lugar que es el Bosque de Tlalpan. Bueno, como ya les he comentado, pues el Bosque de Tlalpan es un área natural protegida que se encuentra dentro de la Ciudad de México. Es de los pocos pulmones verdes que ya nos quedan dentro de la zona urbana. En el año de 1968 fue adquirido, bueno, la superficie del Bosque de Tlalpan fue adquirida por el gobierno del Distrito Federal para construir un zoológico. Este mismo zoológico estuvo activo, si no mal recuerdo, durante casi 20 años, y en el año del 88, como tal, ya fue cerrado. Y para el año de 1997 ya fue como tal declarado área natural protegida con la categoría de parque urbano, porque si ustedes ven en Google Maps o en cualquier vista satelital podrán ver que el Bosque de Tlalpan ya se encuentra completamente rodeado por la mancha urbana de la Ciudad de México. Igual hace tiempo, bueno, antes de que fuera declarado como tal área natural protegida, y muchos años atrás, esta superficie del Bosque de Tlalpan era parte de lo que fue la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre. Obviamente servía como pues abastecimiento de madera para esa fábrica de papel. Además, en este sitio, muy escondido, la verdad yo nunca lo he podido encontrar o no los he visto, se encuentran unos restos arqueológicos. Entonces vamos a ver si los podemos encontrar en esta ocasión. Para llegar al Bosque de Tlalpan es una forma muy sencilla, ya que prácticamente lo rodean dos avenidas muy importantes de la Ciudad de México, como es Periférico y la Avenida de los Insurgentes en su tramo sur. Además de que muy cerca de aquí se encuentran dos plazas, como es Perisur y Plaza Cuicuilco. También muy cerca de aquí se encuentra lo que es Ciudad Universitaria, el centro de Tlalpan, la salida o ya para tomar lo que es la autopista a Cuernavaca. Entonces llegar aquí pues es bastante sencillo. El Bosque de Tlalpan cuenta con una extensión de 253 hectáreas, en la cual obviamente en su mayoría está cubierta por bosque. El ecosistema que se puede observar principalmente aquí es matorral xerófilo. Aquí, al estar muy cerca del volcán Xitle, bueno, también se considera como parte del Pedregal del San Ángel. Vean el tipo de roca que podemos observar aquí, que es roca volcánica. Dentro de este sitio podemos encontrar varias rutas para realizar lo que son caminatas. Al parecer son 5 las principales. Pero dentro del Bosque de Tlalpan hay muchos senderos, muchos caminos, por lo que las rutas como tal pues pueden ser de la distancia que tú consideres. Obviamente la principal es la que se encuentra, bueno, es la pista de arcilla, que tiene, bueno, que es un círculo o es un circuito cerrado que tiene una distancia de casi 900 metros. Conforme te vayas metiendo a los senderos del Bosque de Tlalpan podrás observar, perdón, la distancia que va recorriendo dependiendo el circuito en el que estés caminando. Es increíble pensar que esta área verde esté dentro de la Ciudad de México, ya que pues estos senderos pues son bosques o es una cubierta vegetal bastante espesa. Y bueno, la extensión del mismo, como les comento, es bastante grande. Inclusive en una parte del bosque colinda con el parque de diversiones Six Flags. Obviamente no hay acceso de Six Flags para acá ni viceversa, ¿verdad? Pero o sea, prácticamente en la parte que está colindando, los juegos están ahí. Pues tú ves los carritos y los rieles de las montañas rusas que vemos ahí, bueno, que están en el Bosque de Tlalpan. Entonces es increíble.
dentro de lo que podemos observar como flora y fauna, como fauna principalmente son reptiles, aves e insectos. Y como flora, pues son lo que es el tepozán, el encino, pinos. En un inicio, pues se introdujeron o se reforestó esta área con especies exóticas como es el eucalipto, como es el que pueden ver, el árbol del fondo. Sin embargo, poco a poco con los trabajos de rehabilitación del bosque, se ha ido cambiando ese tipo de árboles pues por especies que obviamente son nativas del país y más de esta parte centro de la República Mexicana. Ya en las partes más altas del bosque de Tlalpan podemos tener algunas vistas panorámicas de la ciudad, ya que en esas partes podemos alcanzar casi los 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo cual también hace que este sitio sea pues de elección por los corredores, tanto aficionados como profesionales, como entrenamiento para sus competiciones ya de 25, 50 o 30 kilómetros en los que participan. Como se podrán dar cuenta, casi no vemos muchas personas ahorita porque vamos en un sendero, digamos, que no es el principal, el de la pista de arcilla. Además que estamos entre semana, porque los días sábados y domingos, pues sí, hay mucha afluencia de personas, principalmente personas que vienen a realizar algún tipo de actividad física, como es venir a entrenar, como les he comentado, venir a entrenar para carreras, venir a practicar algún otro tipo de deporte. Hay barras barras o equipos como para hacer trabajo de gimnasio. Hay un área de juegos para niños. Además que en ocasiones se realizan actividades en el bosque por parte de la administración, como son carreras, algunos eventos culturales. A veces hacen ferias artesanales, ferias de alimentos, alimentos típicos de la región. Entonces la verdad que el bosque de Tlalpan ofrece una gran cantidad de atracciones para salir de la rutina de la Ciudad de México. Miren lo que encontramos, un hongo. Como ya empieza la época de lluvias en la ciudad, estos místicos seres vivos de los bosques empiezan a salir. Creo que hemos llegado a la parte del zoológico. Esto era, si no me equivoco, la entrada de las instalaciones de aquel extinto lugar. Vamos a seguir caminando para ver si encontramos como tal las jaulas o las áreas donde anteriormente se encontraban los animalitos. Pues al parecer hemos llegado a lo que hace años eran las instalaciones del zoológico. Esta zona está marcada como el Valle de los Leones, entonces pues podemos relacionarlo con un zoológico, ¿verdad? Uf, pues la verdad yo nunca conocí el zoológico, ya que cerró muchos años antes de que yo naciera. Entonces aquellos que sí conocieron el lugar, comenten si esta zona era el área de donde se exhibían o se tenían pues a los animales de aquellos años. Yo creo que sí, porque por ejemplo esas partes que vemos ahí tienen como forma de recintos donde posiblemente se albergaban a los animales. Entonces pues creo que hemos llegado a esta parte del bosque de Tlalpan, que no se encuentra muy cerca del acceso principal o por el que nosotros entramos, ya que este bosque tiene tres accesos. Y bueno, obviamente yo no más he entrado por el principal, que es por
por el lado de la Avenida Santa Teresa o Zacate, no, Santa Teresa. Entonces, amigos, siempre que vayan a un lugar boscoso, fíjense muy bien por dónde caminan. Miren esta hermosa cascabel, está prácticamente en el camino principal del bosque de Tlalpan y se puede confundir muy fácilmente con las demás hojas. Entonces, pues bueno, hay que respetar el hábitat de los animales. Por desgracia, pues el crecimiento de la mancha de la Ciudad de México ha ocasionado esto. Para este tipo de ejemplares del que estamos hablando, que es una víbora de cascabel, siempre hay que guardar nuestra precaución, nuestra distancia. Si no sabemos qué tipo de animal es, si es venenoso o no, de todos modos la precaución siempre es no acercarse lo suficiente. Aquí en el bosque de Tlalpan y en general en Tlalpan hay muchas especies de serpientes. Algunas no son venenosas, pero como la que tenemos ahorita, pues obviamente sí lo es. Al parecer es una Crotalus molossus. Obviamente es venenosa. Entonces hay que guardar nuestra distancia. Hay que llamar al personal del bosque para que hagan el correcto manejo del animal, su reubicación. Porque obviamente aquí, como les comento, a orilla del paso de la gente, pues obviamente no es el lugar adecuado para que el animal esté. Wow, qué encuentro tuvimos con ese animalito. Entonces, de nuevo, amigos, si caminan por los senderos, tengan mucho cuidado, traten de no meterse entre las áreas verdes y por lo menos seguir lo que son los caminos marcados o los senderos, porque pues bueno, ya vieron dónde encontramos a ese pequeño animalito. Y pues sobre todo para evitar accidentes, ya que no sé si nos llegara a pasar un encuentro y que el animal, pues por desgracia, nos muerda y nos encontramos en un área bastante alejada de lo que es el área principal o donde se encuentra pues todo el personal del bosque, pues es complicado, ¿no? Entonces tengan esa precaución, ¿sale? Y por favor, si ven algún animalito, alguna serpiente, alguna lagartija, que aquí hay bastantes, pues por favor no las maten. Y de nuevo, hacer el llamado al personal en caso de encontrarnos con un animal un animal venenoso, ¿no? Entonces, ánimo, sigamos. Vean, aquí hay otra lagartija grandecita que sirve de alimento, yo creo que a la amiga que nos encontramos hace rato. Y sí, aquí en el bosque de Tlalpan hay una población muy grande de ardillas. Las van a poder encontrar en cualquier lugar, aparte de que están súper acostumbradas a la presencia de las personas. Bien, amigos, hasta aquí el video del bosque de Tlalpan. Espero les haya gustado. Y recuerden, si no saben qué hacer este fin de semana y quieren visitar un lugar tranquilo donde relajarse o donde hacer ejercicio, pues el bosque de Tlalpan es una opción bastante buena para ustedes. Pues cuídense y nos vemos en un próximo video aquí en el canal. Saludos.